Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclamad al Señor, tierra entera. Con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor. Misericordia es eterno, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Eres la luz y siembras claridades, abre los anchos cielos que sostienen, como un pilar los brazos de tu Padre. Abre bandada en rojos su apellido, el alma amada estrella de Canísima, la tierra se estremece de rocío. Y entra la noche, cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, guía del día, el uno en todo, el trigo todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi padre se alegran por el Dios vivo.
dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Temprana los cubrirá de bendiciones. Arminate altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero entrar en la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. Subamos al monte del Señor, a la altura de la vida estará firme, el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas portarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se alistará para la guerra. Caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza.
Apóstol Santiago. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos.
invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Abrígalos, esperamos y proteja, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos a esta misa capitular que diariamente se celebra a las 9 de la mañana aquí en esta basílica, presidida por alguno de los canónigos por turno, y en donde todos los sacerdotes que participamos pedimos por alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Retomamos el tiempo ordinario. Es un tiempo que tiene dos partes. Primero es desde el día siguiente a la fiesta del bautismo del Señor, hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, y la segunda parte es desde el lunes siguiente a Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. En este tiempo litúrgico se utiliza el color verde, simboliza esa esperanza, la construcción del reino de Dios en esta tierra, la esperanza de esa vida eterna a cual Jesús nos llama. En esta misa pedimos también por el 46 aniversario de matrimonio del diácono Francisco León Santana y María Elena Miranda Salinas, diácono aquí presente, es diácono permanente en la iglesia, hay diáconos transitorios en vista que van camino a la ordenación presbiteral, y diáconos permanentes, muchos de ellos casados. En el Concilio Vaticano II se restauró ese diaconado permanente, y ahora en la Arquidiócesis de México hay varios de ellos que ayudan en la pastoral de la Iglesia. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos,
¿Hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Son las palabras del Señor y
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: Desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió del espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. El apóstol Santiago nos habla hoy de dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, y la sabiduría que es la que propone el mundo. Y da algunas características acerca de los que practican esa sabiduría auténtica que viene de Dios.
Ellos son amantes de la paz, no son personas que generan conflictos, sino que buscan siempre la resolución de los problemas, la reconciliación, el perdón, el amor. Y esa paz respecto a no estar en conflicto con nadie y tratar de solucionar los conflictos genera además una paz más profunda, que es la paz que viene de estar realizando la voluntad de Dios, que es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El que tiene la sabiduría de Dios es comprensivo, busca estar en la situación del otro, tratar de entenderlo para poder ayudarlo. Que a veces nosotros juzgamos según nuestros propios criterios, según lo que nosotros pensamos, pero no tratamos de entrar de alguna manera en la situación del otro, que es fundamental para poder comprenderlo y poder ayudarlo. Están llenos de misericordia. El misericordioso es aquel que se compadece, que experimenta de alguna manera en sí mismo la miseria del otro, la situación difícil del otro, y busca ayudarlo. Dios es misericordioso, se compadece de todos nosotros, de nuestros pecados, de nuestras situaciones difíciles, y siempre está dispuesto a ayudarnos. Así nosotros estamos llamados también a ayudar al prójimo. El que tiene la sabiduría de Dios es imparcial. Esto sobre todo respecto a los que son jueces y que tienen una responsabilidad muy grande de no dejarse llevar por favoritismos, por la acepción de personas. Y el que tiene la sabiduría que viene de Dios es sincero, o sea, transparente, no es una persona doble que presenta una cara pero está pensando en otra cosa y actúa de manera distinta a cómo se presenta. En cambio, el que sigue la sabiduría que propone el mundo está amargado por envidias y rivalidades. Y estas envidias y rivalidades generalmente provienen de estar siempre en competencia con los demás. Y si alguien destaca en algún aspecto, pues esa persona se llena de tristeza y busca atacar a aquel que está triunfando. O las rivalidades de grupos, ¿por qué? Porque piensa que su grupo es el mejor, es lo máximo, y que los demás grupos no tienen la misma fuerza, la misma validez, y entonces actúa movido por esto. El que tiene la sabiduría que viene del mundo y que no viene de Dios, y que pues, también difícilmente podemos llamarlo como auténtica sabiduría, es una persona presumida y que engaña a costa de la verdad. Se busca a sí misma y que busca sus propios caprichos, sus propias metas, sin pensar
en dañar al prójimo, o más bien, sin importarle el dañar al prójimo. El día de ayer, en la segunda lectura, la fiesta de Pentecostés, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, se habla también de esa vida según el Espíritu, que es algo similar a lo que está diciendo hoy el apóstol Santiago. Tratemos de reflexionar ese capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es uno de los más hermosos de todas las cartas de San Pablo, para ir tratando de adecuar nuestra vida a eso que San Pablo propone y que es fundamental en la vida del cristiano. Hoy en el Evangelio vemos el caso de una persona que creían endemoniada. Todos los síntomas que aquí se presentan, parece que se trata de un epiléptico, muchas enfermedades que no conocían la causa en ese entonces, pues decían que provenía de un espíritu maligno. Sin embargo, independientemente de esto, Jesús libera a la persona. Él viene a darnos la salud plena. Y Él ejerce su misericordia de manera especial con los enfermos. Vemos también el caso de este padre, de el muchacho enfermo que había buscado por todos los medios la salud de su hijo, como lo haría cualquier padre amoroso, cualquier padre que se interesa en su hijo. Había ido incluso con los discípulos de Jesús, pero no habían podido hacer nada. Y entonces va con nuestro Señor, pero su petición todavía no tiene una firmeza de fe, no hay una confianza plena en el poder de Jesús, y por eso le dice: si tú puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús como que lo ayuda a fortalecer su fe, y por eso le dice: todo es posible para el que tiene fe. Nuestro Señor siempre alienta nuestra fe, no deja que nuestra fe decaiga, y a través de las distintas circunstancias de nuestra vida nos va ayudando a que esta fe se purifique. Y la respuesta del padre de este muchacho es extraordinaria. Una de las respuestas más profundas de parte de algún personaje del Nuevo Testamento. Y dice: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque la fe es un don de Dios, no es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, de nuestros méritos, sino es un regalo extraordinario de Dios, y hay que pedirle al Señor, como lo hizo el padre de este muchacho, que acreciente nuestra fe, que no nos deje alejarnos de Él, porque la fe, pues, es lo más grande que nosotros podemos tener en esta tierra, y es algo que realmente transforma nuestra vida. Y cuando la fe decae por distintas circunstancias o por el alejamiento culpable de las personas respecto a Dios, entonces empiezan a haber muchos problemas, muchas dificultades en la vida. Al final, ante la pregunta que le hacen los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?,
Jesús dice, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Para vencer las fuerzas del mal, para que ellas no nos dominen, es importante estar en una relación constante con Dios a través de la oración. Y también el realizar algunas mortificaciones, como en este caso el ayuno, siempre que no se exagere, porque hay personas que por estar todo el tiempo en oración descuidan sus obligaciones en su hogar. Obviamente eso Dios no lo quiere, quiere que haya un equilibrio entre la vida activa y la vida de oración o contemplativa. También las personas que han exagerado las mortificaciones y que deterioran por ello su salud, pues eso obviamente tampoco va de acuerdo con la voluntad de Dios, porque nuestro cuerpo es templo vivo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Por último, hoy celebramos a San Juan Nepomuceno. Nació en un pueblo que se llama Nepomuk, está en la actual República Checa. Nace hacia el año 1345, estudió derecho canónico, fue un derecho civil, fue un gran canonista, un hombre misericordioso con los pobres, con los enfermos. Luego llega a ser canónigo y es patrono de todos los canónigos que hay, de todos los cabildos que hay en distintas iglesias del mundo, porque él fue canónigo de la Catedral de San Vito en Praga, y además fue vicario general, o sea, el que ayudaba al arzobispo en el gobierno de la diócesis. Y en una ocasión, una abadía que estaba vacante, pues hubo la elección del abad, la elección canónica. Él, pues obviamente, favoreció esa elección que se hacía de acuerdo con las reglas de la iglesia, pero el rey, llamado Wenceslao IV, quiso crear una diócesis en esa abadía y quiso imponer a uno de sus favoritos, uno de sus de las personas que él apoyaba, porque él intervenía mucho en la vida de la iglesia. Entonces, obviamente, San Juan Nepomuceno se opuso y el rey lo mandó a ahogar en el río que pasa por la ciudad de Praga. Más adelante se introdujo una leyenda que no está históricamente comprobada, hay que decirlo, de que él fue martirizado por no querer revelar el secreto de confesión de la reina esposa de Wenceslao IV, que se llamaba Sofía. Pero bueno, esto es una cosa que no está comprobada. Sin embargo, por esa tradición, él es también patrono de los confesores y es patrono de Bohemia Moravia, que actualmente corresponden a la República Checa, Bohemia, y Moravia a la República Eslovaca. Este santo nos ayude siempre para defender a la iglesia y para trabajar por ella como él lo hizo, de una manera incansable. De pie. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones y oremos diciendo: Te rogamos, Señor.
por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el 46 aniversario de mi matrimonio, para que Dios nos siga dando esa fortaleza y mantener la fidelidad en el amor, como Jesús nos enseñó. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el Cabildo de Guadalupe y el Cabildo de la Catedral Metropolitana de México, que tienen como patrón a San Juan Nepomuceno, oremos. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor,
Que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos, ven Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador,
al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de esta ciudad de México, Tenochtitlan, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Norberto y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Nepomuceno, el humilde San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo a los niños pequeños, bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos.
Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.